Apto, sí, así como leyeron en el título. Ya estoy hasta la de tanta comentadera malintencionada. Estoy cansado de leer comentarios absurdos o de que me digan, mire vecino, lo que dice. La verdad es que es muy, muy frustrante leer esa clase de comentarios. Bueno, amigos, para los que no me conocen, yo soy Luis Cibrián y bienvenidos a mi canal de vlogs. Hoy voy a hablar respecto a algunos comentarios que mis vecinos, que bueno, ya no les puedo decir ni mis vecinos, mis mejores amigos, han recibido últimamente en su canal. Y todo a raíz de mí, se puede decir mi culpa. Sí, se puede decir mi culpa. Yo no sé por qué todavía hay gente que es muy cizañosa y pierde su tiempo en querer destruir una amistad, o mejor dicho, una hermandad que he formado con mis vecinos. Muchas personas, y digo muchas, porque algunos comentarios están retenidos, algunos ni siquiera están, ya unas personas ya están bloqueadas y siguen y siguen y crean otros perfiles y siguen comentando. Últimamente han estado atacando a los vecinos diciendo que son unos aprovechados, que yo soy un tonto, de que se aprovechan de mí, que me tienen de chofer y muchas otras cosas más. La verdad es que los vecinos se sienten mal al leer esa clase de comentarios. Para empezar, a los vecinos los conozco desde antes de empezar a hacer videos en el canal de vlogs. Y pues yo no veo cuál sea el problema o el dolor de algunas personas que nos vean comprando juntos. Primero, yo no tengo absolutamente ningún problema en llevar a mis vecinos, o especialmente la vecina, porque es la que pasa más en la casa, ya que el vecino trabaja, que vaya conmigo a comprar. No tengo ningún problema. Si ellos, como decimos los salvadoreños, han sido vergones conmigo, ¿por qué yo no voy a ser vergones con ellos? Yo soy una persona agradecida. Y ellos han sido unas personas súper, súper buena onda conmigo. Y muchos de ustedes, de esas personas que de verdad me apoyan, han visto a través de los videos la amistad que hemos llegado a formar Madeline, Noel y yo. Muchas personas han llegado a decir de que yo incluso tengo alguna relación sentimental con la vecina, y otros malintencionados también han llegado a pensar que yo tengo una relación sentimental con el vecino, cosa que es absolutamente falsa en ambos casos. No pueden ver una bonita amistad porque quizás esas personas no la tienen y nunca la van a llegar a tener. Puede ser que sea la envidia de muchos por tener unos buenos vecinos. Sí, posiblemente, pero eso no les da el derecho a querer venir y ofenderlos a ellos o a mí. También llegaron a ofender a nuestros hijos, cosa por la que nosotros a veces evitamos mucho sacarlos en nuestros videos, ya que no queremos que ellos formen parte de esos malos comentarios. Y leerlos es una cosa tan desagradable. Me molesta que esas personas no dejen vivir y no sé en qué les afecta. Nosotros, decimos nosotros, me incluyo yo, no le hacemos nada malo a nadie. El único pecado que hacemos es traerlo lo que hacemos diariamente en nuestras vidas. Yo sé que todo es libre de expresión, que pueden comentar lo que quieran,
Pero de verdad que hay muchas personas que se pasan y hay un límite. Ya basta. No voy a consentir esa clase de comentarios ni en mi canal. Y ahora les voy a ayudar a mis vecinos a bloquear esas palabras para que ya no salga ningún comentario en el canal de ellos. Ahora que la vecina ya tiene, gracias a Dios, habilitado los comentarios en su canal, la gente ha aprovechado a saludarla, pero hay mucha que ha aprovechado a tirar veneno y a decir cosas despectivas. Hay un personaje que yo la tengo bloqueada de mis canales que se llama Tortas Jessie. Es una persona a la que yo quizás no le caigo mal. Es una persona que no tiene absolutamente nada bueno que decir. Siempre, siempre me comentó cosas malas. Y ahora, como no está bloqueada en el canal de la vecina, vaya y comenta cosas que no tiene que andar comentando, ¿verdad? Si usted la conoce, ahí me la saluda, ¿ok? Bueno, en fin, la amistad que yo tengo con los vecinos, muchos de ustedes la han visto a través de estos últimos 2 años y es una amistad súper bonita. Yo cuento con ellos para muchas cosas, así como lo escuchan, muchas cosas que con mi familia lastimosamente no cuento. Cuando digo con mi familia no cuento, es porque ellos a veces no pueden o simplemente no quieren. Aquí tengo a mis hermanos, aquí tengo a mi mamá, a mi tía, y es muy difícil que yo salga con ellos simplemente porque ellos trabajan y pues es difícil. Hay veces el apoyo de los vecinos ha sido tan vital en mi vida, ha sido muy importante y yo lo agradezco demasiado y ellos lo saben. Ah, ustedes han visto las convivencias que hemos hecho. Yo voy a comer a la casa de ellos. Ellos han comido en la casa mía. Cuando hacemos fiestas, las hacemos en mi casa. La pasamos súper bien. No dañamos absolutamente a nadie, pero a muchas personas les duele ver eso y no sé por qué. Quizás serán personas infelices en sus vidas o de verdad que de plano no tienen a quién más ir a molestar. A todas esas personas que nos apoyan, muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Y ahora Ana Castro, una seguidora fiel mía y una seguidora fiel de los vecinos, que nos defiende a capa y espada. Saludos, amiga, te queremos muchísimo y te agradecemos que nos defiendas. Pero también te queremos pedir que no le sigas la corriente a esas personas malintencionadas, porque no queremos que esas personas te ofendan a ti, ¿ok? Gracias a las demás personas que siempre nos mandan sus buenas vibras a los vecinos y a mí, muchas, muchas gracias. La verdad es que, como les digo, la amistad de los vecinos hacia mí, yo a ellos ya los veo, no los veo como amigos, los veo como familia, porque son unas personas que no saben, ustedes no se imaginan lo importante que han sido para mí estos últimos años. Han sido unas personas que han estado en las buenas y en las malas, que no me han dejado solo, y pues yo se los agradezco. Y a esas personas que no les gusta que yo sea su chofer, pues se aguantan porque yo voy a ser el chofer de ellos hasta que Dios me preste vida y hasta que se pueda. Porque ustedes no saben, pero ellos van a aprender a manejar. Ya estamos en ese proceso y pues en un futuro ya ni me van a necesitar de chofer. Imagínense por qué. Porque ellos van a manejar también y van a tener su carro. Así que a esas personas malvibrosas, por favor, absténganse de estar comentando cosas absurdas. Y otra cosa también, cuando yo tenga a alguien en mi vida, a mi media naranja a la par,
No esperen que la vaya a sacar en ninguna red social. Yo ya estoy como curado de eso y no voy a hacer pública mi relación en ninguna red social. No va, lastimosamente no van a saber si tengo a una persona conmigo o no la tengo. Se van a quedar lastimosamente con esa duda. Y todo es porque no quiero volver a pasar lo mismo de antes. Y quiero llevar una vida calmada y una vida lo mejor posible, se puede decir. Lejos de esas malas personas, malvibrosas, con malos comentarios. Así que amigo y amigas, gracias por ese apoyo que nos dan a los vecinos y a mí. Espero haber aclarado muchas cosas y dejen a esas personas malvibrosas, no les contesten, no les hagan caso. Y pues gracias infinitas por el apoyo. Se les quiere muchísimo y ustedes apóyennos siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Adiós.